Honestly, quite incredible. Honestly. Minecraft. Ya vendrán los, los chavalitos. Eh, muy bien, muy bien. El otro día estaba tosiendo. Bueno, hoy también... <coughs> también. Pero ya está, no pasa nada. Nada más que he tosido un par de días. Y, y lo típico, ¿no? Que te entra un poco de mucosa. Pero nada. Ni me dolía la cabeza, ni me dolía nada. Así que eso ha sido tos. Hombre, es un rollo. Porque estás tosiendo ahí todo el rato. Eh, no me, no, si a mí no me pasa estás ahí tosiendo como un loco. Pero bueno. Para el caso, no pasa nada malo. Eh, hombre, está Funi. Fun, eh, vive aquí, yo creo. Simply a difference in skill. Simply a sopor. Muy bien. Hola. Vaya lago más feo que habéis hecho. Lo empezaste tú. Esto es lo que hemos hecho. Joder. Vergüenza, debería darnos, eh. ¿Qué tal? <coughs> Joder, tío, hay más enderman en nuestra casa que, que en todo el overworld, macho. Hombre. Al sopor ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? No sé. Ah. Espérate, que me está sonando Minecraft Calm. <laughs> que es la mejor, la mejor sintonía de Minecraft ya. Da igual lo que hagan ah, y, y me vas a obligar a estar en silencio mientras dure la canción. Es que estás hablando Minecraft Calm, ¿sabes? All My Homies, listen to Minecraft Calm. Por cierto, me he fijado en tu stream que justo cuando ha llegado a ah, se han muerto dos peces del lago. ¿Qué dices? ¿Qué cosa? Sí, 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 sí. Hostia. Bueno. Se sí. han muerto. No han podido soportar la fama. No, no. A ver, a ver, a ver. Hoy hay que hacer cositas. Señor. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Porque hay que hacer. Aquí vamos a hacer el. El almacén. Uh -huh. Va a ser un almacén así alargado. Así como la pared. Bien. Lo estoy viendo... a ver cómo Pero coño... Cómo, cómo lo hacemos esto. Yo mientras voy a hacer los deberes de física. Nah. Deberes de física aquí, en Minecraft, en, en un libro. Mira, te, te leo una pregunta al azar. Hombre. Eh, claro, es que este necesita la representación. Bueno, para entenderlo. eso me lo pones en, en un gráfico de Reston, en el suelo. La siguiente ecuación representa la posición de un móvil en función del tiempo. X entre paréntesis t igual 200 más 20 por t menos t elevado al cuadrado, que t es tiempo. El desplazamiento está expresado en metros y el tiempo en segundos. ¿A qué movimiento corresponde la ecuación? ecuación anterior? Puf, complicado, ¿eh? Creo que tres. Yo ahí, bar. Bar y conveniente 50%. Yo creo, ¿eh? Sí, ¿no? Un poquito. Un poquito, un poquito, poquito sí. Un poquito el bar. Eh, de falta, Las ¿eh? opciones son MUA o MRU. Pues MRU que suena así más, más top, no. Pues yo diría que es MUA. ¿no? Tío, me cago en las putas vallas waterlogueadas que me están tirando agua y ahora tengo que quitarlas, poner algo y qué juego de mierda. ¿Dónde estás? Te he perdido totalmente. ¿eh? Estoy al fondo de la cueva. Ah, ya te veo. Pero era aquí. Voy. <laughs> El otro día estaba tosiendo, ¿eh? Y hoy, bueno, ya, ya casi está. Ya casi no lo no toso. Bien, sí, bien. Un aledero. A, a ver, no usted. hay que quitar las vallas para poner algo, para quitarlo, para que no exista el agua. Es que de verdad, eh. Vaya joven mierda. Quito esto también. Sí, vamos a poner. Puff, se ha caído esa valla ahí, pues buena suerte. Vamos a poner toda la pared de vallas. No, no quite las vallas. Qué vago es, ¿eh? Qué vago, por Dios. Vamos a poner la pared de vallas. Es madera de esta. Hay fuera árboles de Mega Taiga que habría que talar unos cuantos. Y aquí, pues se va a ver, ¿no? Se va a ver al otro lado la cueva y tal. Un poco. Pero aquí vamos a poner lo... los cofres. Y claro, a ver. Cabe cómo hacemos el espacio este para que quede así bonito. Sí, sí. Pues claro. <laughs> complicado eso de que quede bonito. <laughs> claro, el suelo no va a ser el suelo natural de la cueva. Pff, tendremos que poner... Pensar un suelo o algo, ¿no? Digo yo. Eh, no lo sé. <laughs> Pero le vas a quitar todo lo que tiene una luz que... <laughs> no, coño. Está integrado en la luz que... O sea aquí hay una zona de cofres y luego hay un puente para venir a ella pero lo que es la luz cave está aquí vale, vale pero tú qué vergüenza y allí al fondo se ve joder y ahí se ve la luz cave bien bonita yo mientras voy a calcular el espacio recorrido por el móvil en cada intervalo si pues no sí hazlo porque te va a venir bien para para ahora para ahora lo que viene siendo ahora Sí. Pues te va a venir. Es lo, lo que vamos a usar ahora en Minecraft. O sea, ahora mismo. Sí. Claro. Ah. Eh, el CRLX está avanzando a una velocidad de 2 metros por segundo. No, por 2 bloques por segundo. En un tiempo de 5 segundos. Cuánto avanzado. Me muero tú. Eh, pues bastante, la verdad. Yo diría que es bastante. Serían 10 eh. bloques. ¿Qué hago <laughs> pa? tu padre? Eh, entonces, entonces. Bueno, claro, depende del tiempo. Claro, es que el Ay, suelo. No, si ya te he dicho el tiempo, soy tonto. A, a mí me gusta la madera esta, pero es que lo bueno, yo creo que voy a poner base de madera de esta. De la, de la megatega y luego hay que ir matizando ¿Sabes? sabes cuando cuando la profesora te dice no riáis y tú te das la vuelta y miras al mati viste la versión <laughs> portuguesa de ese <ríe> <Sí>. <ríe> y tú miras a, ves al mati no y te pone caras el mati pues igual igual pero aquí ¿eh? en Minecraft sabes en, en donde yo estudio tenemos que hacer nosotros la orla Y... Y hoy hemos estado votando A ver quién ganaba ¿Y quién ha ganado? ¿El Mati? Eh, Probablemente Pues casi, casi eh, Yo me he quedado Ahí... Es que realmente Al final lo deciden los profesores Y yo he llegado a la final, se podría decir Bueno, bueno, bueno Vaya, eh, fav favori final... favoritismos eh, Yo diría aquí Eh... Hemos quedado una chica y yo. El resto a casa. A casa platita. Ya ves. Por cierto, ¿cuál es el objetivo de esa bajada de aquí? He pensado que la escalera hay que moverla. La escalera hay que contra la otra pared, ¿eh? Para que si no queda muy, sabes, muy recta Ahí hace como. como era un poquito de, de. giro, ¿sabes? Que no empiece aquí. O sea, que empiece como por la pared. Y aquí haya más sitio para hacer otra cosa. Bueno. Como tú veas. Eh, vamos a hacer la sala de cofres, ¿no? Sí, sí, vamos a por padela de, de la taiga vale. esta. Es que, es que es muy difícil esto de decorar, ¿eh? Yo a mí me supera. La, la gente normalmente tiene... Eh, cuando llega a un sitio y quiere construir algo allí... Uf, qué oscuro. Dormimos. Uy, qué oscuro. ¿Tenemos camas aquí? Voy a por ellas al toque, ¿eh? ¿No están aquí las camas? No. Voy a por ellas Tío, los peces se van a salir, de verdad Qué asco de pond de, de, de Que habéis hecho eso. Voy a, poner a por las camas voy, Sí, voy Vamos a ir poniéndolas de momento En mi casa prefabricada Por cierto, Funi Hizo la Música esta del Metro ¿Sabes? Joder. Es el metro más feo que he visto en mucho tiempo, eh. Pero es que, claro, todavía no... Joder. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué bien va, eh! Tienen que, que pulsar un poco de W, eh. Ah, esto, pero esto, ¿esto, qué, ¿esto qué es? Y mira, te vas a llevar una sorpresa. <laughs> A ver, eh, suena raro, eh. Si me Madre estás escuchando Funny, suena raro. ¿Pero qué es eso? ¿El Mario 34? O sea, eso, eso no es el metro. <laughs> Oye, y también te digo, esto es un poco lento, ¿no? Hombre, porque que, ha puesto dos raíles de oro, ¿sabes? A ver, va lento. A ver, el viaje es largo de estas maneras, eh. Hay un pollo ahí. Es cierto, suena muy raro el... Tu, 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 tu. Pero es que, ¿esto es? ¿Esto es lo que ha buscado Sinfonía del Metro de Madrid en, My... en YouTube? ¿En Minecraft? A ver, si le pusiéramos 200 railes de oro igual iríamos más rápido, ¿eh? Pero bueno, sí. eso más adelante. O sea, está bien. Creo que habría que ponerle... Deberíamos, ¿sabes? Deberíamos de hacer los típicos túneles, ¿no? En plan... ¿Qué típicos túneles? Que no todo el camino sea... Sí, sí, que avión. haya que haya túneles. Sí, sí, o sea, hay que decorarlo, hay que ponerlo chulo. Y Ahí, luego hay que poner hay, luces para que luego con las alas pues podamos ir como si fuéramos aviones y eso. Porque si hay no... Hay fantasmas, ¿eh? Pues los fantasmas, yo te digo yo... Pero se está haciendo justo de día, así que no van a durar mucho. Me chupan un pie, me falta más. Vale, ya he quitado dos camas, quito las tres. ¿Qué <coughs> quita, quita todo porque bueno, pues luego podremos más camas, pero vamos. Esta aquí es que, joder, aquí va a haber, no. aquí va a haber un lío. Y por ya trato... no hay más de nuestra casa provisional, esa. Lo he no. quitado todo. También tenemos que hacer eh, la granja de, de lava esa. Y tenemos que poner un sistema de esos de hornos. Porque vamos a tener que quemar piedra. Piedra normal para tener piedra cocinada. ¿Qué haces en el spawn? No sé. He venido. ¿A dónde quieres que fuera? Eh, no sé, es que a dónde, dónde pensaba ir. No sé. Me estaba dando un paseo, cocho. Buah, hay que quitarlo también. Bueno, voy a, voy a quitar esto. No, que se va la, la vagoneta, sin fin. Bueno. Ahí hay, hay cofres, pero este, es que esta gente tiene vergüenza. ¿Qué no, es esto? Lo de los cofres es porque Funny quiere hacer la granja esa de oro. Materiales de la granja de oro, pero a ver, esa es muy tocha, ¿eh? esa es muy dura. Pues lo quiere hacer Funi, así que déjalo. Sí. Pero es que sí. me, la, o sea, me la va a plantar aquí en todo el medio, ¿sabes? Es que, es que no tienen gusto por nada, esta gente. No sé dónde te la va a plantar, ¿eh? tienen el gusto en el pie derecho, de verdad. ¿eh? O sea, aquí se pueden hacer y... mapas o no, ahí eh, no lo sé. Hay que hacer muchos más raíles de oro, eh. pero vamos, pero muchos. un huevo que, claro, tenemos. Oro. Eh... Pues mira, una utilidad para la granja de oro, true, true, true. Y true. la Funny que no la ponga donde ha puesto los cofres, que la ponga más lejos. más lejos, es que si no, pero es que creo que tiene que ser un, en un ah. bioma exacto y quizás el, el sitio de los cofres tiene ese bioma. A lo mejor lo que ha mirado es si hay mucha lava, si hay un lago muy grande para que no le moleste los spawns. Pero vamos. ¡Coño! estás ahí? Pero hemos llegado a la misma. A la misma velocidad. Me ahogo, eh. Y encima el cartel está puto por detrás. Es que es increíble. Nuevo hogar. Somos más cutres. ¿Tengo moss encima? ¿No tengo ni, no ni moss encima? Joder, de verdad. ¿Para poner unos bloques de moss o algo? No tengo. Ah. Hola. Oh, vaya, vaya. El técnico. Bueno, voy a, voy a eh, talar. Señor CRDX, usted tiene una queja a Funny. ¿no? Bueno, no la Funny de verdad, eh. De verdad, eh. Ya está, eso es. Pero, ¿y mis, eca... ¿Y mis escaleras? Pues ¿y aquí. Aquí afuera había unas escaleras y ya lo no están. Joder. ¿No te toca de verdad, qué asco. No, pero no. Su queja no es de, de las escaleras. Es ¿Qué? de la granja de oro. La granja de oro me la, la, de la haces, eh. Pero, ¿qué pasa con la granja de oro si no he hecho nada? ¿eh? Que me la vas a plantar en, en, en todo el medio del metro en Madrid y va a aparecer eso la obra del escorial, o sea. ¿Pero qué dices? ¿Qué? qué, qué? <laughs> que es que, que no planificáis, que os podéis a construir granjas donde os donde os caiga. Pero, no, pero si no he construido ninguna granja, yo solo Has puesto los cofres en un sitio y CRLX ha dado por hecho que vas a poner la granja en el mismo sitio que los cofres. <laughs> Sí, pero la granja estará elevada en los cielos, ni se verá. Bueno. Y es a que... todo esto, ¿qué estás haciendo estos días en este mundo, Funny? Por Funi? recolectar materiales para la granja de oro. Wow. Tú los cofres. Es verdad. que Funi nada eh... más que recolecta, tío. Parece una abeja, Parece una hormiga eso. <laughs> También hay otra queja más. Hoy es el día de las quejas a Funny ¿eh? nada es que oh. esta gente, la... mira, me voy a recolectar 50.000 de piedra, eh. Eso Mira, ¿se, realiza, se va a ocurrir un diseño? Ahora. Eso no, ¿cuál eso es no, la no, otra queja? No, no lo oigo yo eso. La, la música del Metro. La música del Metro eh, parece yo, la NES 4, o sea. Yo no sé qué... Es, Mira, sí. es tan sencillo como cambiar los bloques de esmeralda que tienen debajo. ¿Por qué de esmeralda? Por... Sí. ¿Ah? Para hacer el sonido de beat necesitas bloques de esmeralda. Flipas. No, no sé ni cómo se hace eso. Pero si, somos, pero si ahora somos flipos en esmeralda. ¿sabes? Pero sí. a, a, está, está bien, a ver, puede sonar cualquier mierda, si ya ves tú. Pero ve, también te podrías. Eh... Te voy a ayudar. Podría. Estar mejor... Es que está puesto en todo el pez. Es esto? Está ahí. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un pez! ¡Que se está muriendo! ¡Se ha salido! No, Yo creo que Para que suene un no es necesario que haya aire arriba. Si no hay aire no suena. Hijo. Sí, sí, pero más bonito. Más bonito. ¿Qué? ¿Y cómo quieres que lo ponga bonito? A ver. Pues ya sabes. Con cosas. Por... Con cosas. ¿Es ser más específico? <laughs> Estoy pensando, estoy pensando ya en cómo coño voy a poner los cofres en otra casa. O sea, esto es muy difícil. He pasado por donde la cascada, veo algo como pegando saltos en la escalera Y la cascada, de... eh, hay que retocarla, eh. La cascada está. Ah, está llena de peces tropicales, la cascada. Está más Una mal hecha. Mosca. ¿Qué es eso? Y era un pez muriéndose. Lo he salvado. Era un semoviente. Se mueve Vale, un poquito de Y el Cristian... Luego Luca viene, macho. Y cuando viene, nada más que se está muriendo por un esqueleto. Yo lo entiendo. Tenemos armadura. ¿Qué? ¿Ha dicho? No, no lo sé. Se te corta mucho, Junior. ¿Qué ha dicho? ¿Has entendido? No, no. ¿Qué ha dicho? Yo, Yo qué no sé. he dicho nada ahora, pero vale. Pero has dicho algo antes que no te hemos entendido nada. ¿no? Antes he dicho... La". <laughs> y de nuevo se <laughs> le corta. Joder, macho. Bueno. Oh. No puede ser. Este es un árbol de esos estimadores de funny. Y si pico aquí, se supone que va a haber... ¿Será la, ah. ¿Será la Luz ahora Es la misma. ¡Hostia, un creeper! Bueno, ya veo que los árboles estos de Funny me dan a la Luz que por mi huevo derecho. O sea... ¿Pero qué árboles? Las azaleas, dices. no, no, es que te llevan a la Luz seguro, ¿eh? Pues no. Sigue picando hacia abajo. Sí, hasta, hasta menos cero, ¿no? Te ya me voy de aquí. ¿Cómo, cómo me voy de aquí? Sí, un árbol de azalea abajo tiene una luz que. Pues, pues este no. Pues ese sí, lo que pasa es que no ha acabado suficientemente hondo. <laughs> Ay, sí, te, tenía que cambiarlo ahí. Lo están atacando, coño, lo están atacando. Tenía puesto el. Me está atacando. Pues Fuli, no me convence tu teoría. ¿Es así? ¿Yo qué quieres que te diga? Pues. La, la Luz Cave asquerosa era verdad. Sí, era un picogramo de Luz case, ¿sabes? ¿Pero había Luz cave, sí o no? Bueno. ¿Había, no? ¿Había, sí o no? Ve un único bloque de. muro. Chavales, no tengo las coordenadas de la Luz ¿Oye? Por fin he llegado. Pero un bloque de musgo con las plantas esas del techo, pero encima, ¿sabes? Ya está, solo no ve, un bloque nada más. No se ve nada. A ver, Alonso, hay que hacer una cosa en la entrada de, de, la, de la casa. ¿eh? Hay que hacer una cosa muy importante que es poner unas hogueras y, y que se vea, porque no sé dónde está la casa. No, espérate. Yo estoy te... instalando ahora mismo. ¿Y dónde? Esto, este bosque se va a quedar más deforestado. Deforest. Pero a ver, arriba? ¡hostia! Pero no tal es cerca de la casa, ¿sabes? Está la por lejos, cerca de la casa que parezca un poquito un un, un... un refugio ahí, ¿sabes? Esto. Pero ¿Este que luego me suena de haberlo visto en una peli de de Star Wars. En plan, coño, y está. Pero ¿qué es esta luz cave? Fuera. Sí, en superficie. Nos mudamos, chavales. Sí, hombre, una vez. Pero que está. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está guapísima esta? O sea, por una vez que me pongo a construir, va, si sí. Es que me recomendáis la más mierda, ¿eh? Y la veo la esta tira. aquí. ¡Hala! Ahí la tienes, señor. La pues te pones a buscar tú. Pero, pero. <laughs> Espérate, espérate. Esto, esto, uy, uy, uy. Pero, pero, ¿qué es esto? Pero con cascada y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero qué bonita. Bueno, a ver, hay mucho lago, ¿eh? Hay mucho lago, es poco practicable, ¿eh? Quejas. Solo A ver, ¿se pueden conectar? Yo, creo que, la, yo las... creo que es la misma, ¿eh? Yo creo que hace conexión con la otra. Si no, no me lo explico. Puede ser. Porque, sí, si, es que estoy muy cerca, no puede ser, ¿sabes? Tiene que hacer conexión. Mira, voy a tomar así una curva rara. Pues no veo la conexión. Bueno, estoy... Bueno, voy a ver. Voy a un paseo, pero igual. ¿Qué? ¿Peleando con esqueletos? <laughs> hoy no, gracias. Eh, hoy no. No, no estoy peleando con esqueletos hoy. Nah, a ver. Estaba peleando con... A ver, es más alta que la nuestra. Lo que pasa es que la nuestra va a abrir al cielo y eso... Cuidado con eso, ¿eh? ¿Pero quién está ahí? Pegándole puñetazos ¿Tío? a. ¿Y ¿Qué haces aquí? Pues que te he encontrado y he venido a ver. ¿Cómo me has encontrado? No podemos estar tan cerca de casa y. No puede ser esto. Pero es la misma. No, ¿verdad? Mira, mira. Está al lado de la entrada, ¿eh? Pero al lado. <coughs> Además está en la dirección que está yendo, donde debería de estar la conexión. No está, aquí. no, no, no. Porque en nuestra cueva lo que, lo que tapé, tenía un brazo, pero luego se cortaba. Pero es que a lo mejor es esto, ¿sabes? A lo mejor es una de pared de estas. Mira, Ahí, mira. mira, mira. mira los sonidos del... Está aquí al lado. Que igual sí está aquí, no sé eh. Aquí no. Oye, ¿cuántos esqueletos aparecen en este sitio, por Dios? Las Skeleton Caves, porque, macho. Me ha tocado un. un arco encantado. ¿Sabes ¿sabe qué me molesta? Que en el, en el. ¿Cómo se llama? En el Minecraft, este. Dungeon and Dragon. haya 900 eh, enemigos distintos. Y luego digamos, ya. Uf, es que, es, es que no podemos ponerlos en el juego normal, pues es muy difícil. ¡Ah! ¡Mira, Alonso! Está es la conexión Mira, mira, mira Mira, mira, Es... Guau wow, wow. Eh Co Ojo, eh Uy, Cuidado que te estás siguiendo 20 Amogus <laughs> 20 a Amogus 20 Amogus Lo siento Te voy a hacer una escalera aquí Pero esta conexión ¿Cuál es? ¿La, la, la de los cofres? Sí No No sí, Es la... hay escaleras ahí ¿Y cuál es esta? Ah <laughs> Ah Esta es la de Que vas entrando La, la de entrar a casa Hostia Hostia, imagínate, eh, Lo que hay ahí, tú, chaval. No, nah, pero es que es, es que es muy grande, eh. Bueno, se pueden hacer cositas, ¿eh? Sí. Hostia. A qué... Normalmente, no sé si te has planteado esto, cuando uno se asienta en un lugar, mira los alrededores. A ver, no mire no todo. Dije, bueno, primero voy a poner unas vallas para no, ¿sabes? Para no pasarnos y luego cuando vayamos transformando, pues, pues ya... Vamos a dormir. Es, es que estoy perdido. de <laughs> noche. Vale. Sí. Yo estoy en el nether, o sea que ir durmiendo. Bueno, esto es muy grande. Eh, y digo, bueno, primero lo de pequeño y luego ya abrimos y vamos viendo. Es que es muy difícil, tío. Es que es muy difícil. <laughs> ¿Qué si va si no ha dado tiempo a que durmamos? Ay, pues sé, estoy oye. yendo a casa. Le he, dado, le he dado un golpe al mitro sin querer. Muy bien, ¿eh, Alonso? Claro, es que lo tengo descolocado el mitro, no está en el sitio en el que lo tengo normal. ¡No! ¡Un pez! ¡Se está muriendo! ¡Sube, amigo! ¡Sube! Se ha pero sí, muerto. Pero si hay 5 si millones de peces. Fe Otro muerto. Yo sí, creo que ya hay como 14. Parece. Feliz cumpleaños, Alanzo. Alanzo. <laughs> Pero porque ha puesto las... ¿Qué por las ahí dentro? De verdad. Toma, anda, llévatelas. No, no puedo cogerlas. por ponlas ahí dentro. Por Dios, que parece... Pues yo qué sé. Ponlas aquí arriba. Ahí, en la esquina Pero, esa. Relájate. Es que este hombre... Le las pone ahí, ¿sabes? Como... Relájate. Pero espera, hacemos un, una especie de bandera. La bandera de, 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 mi, de mi padre vamos a hacer. Alanso. Ahí Funi, Funi, hay alguna bandera que tenga los colores amarillo y blanco. Amarillo y blanco? Sí. A ver, voy a mirar. Cómo no? Mira, he encontrado la primera cosa que no Adon <laughs> Sopor, te ofrezco dos opciones tienes la Glovestone que te llevará a pues al Nether, que es donde hay Glovestone ¿en serio? y tienes el, el, la madera de acacia ¿amarillo y blanco? ¿De sí. verdad? ¿cuál eliges? Adon la, la, eh, la madera porque voy a talar más no sé, cómo, no sé cómo darte la madera, así que toma <laughs> No sé cómo se tira de la otra mano. Que... No tal es mal, espérate, verá. ¿Qué has dicho, eh, Funny? ¿Qué has dicho? Que la, una bandera amarilla y blanca es la del Vaticano. Ah. Bueno, este es un poquito... Un poquito, ¿eh? Pues... Pues dormimos en el Vaticano, chicos. En Universo Kebab Dormimos en Francia. No sé si te acuerdas. Hostia. Mira, vamos a poner el suelo ya. Solo puede este orgullo se pone el suelo con la otra mano así. El... Tío, es que sí. lo de la otra mano es un mod que esto no, eh? Esto no, no, no me acaba de encajar, ¿eh? a mí. Es solo de No, la... para los escudos. Vale bueno, también que, te, que podemos poner madera, pero tampoco hace falta que todo sea madera, ¿sabes? Puede haber cachos que no sean madera. Hemos dormido, Zuni, sí. ¿eh? Estamos en el día 610. Pero es que Mario eh, se mete aquí, eh, vive aquí, ¿sabes? Él ya es suero online, 14. Si Mario lo único que hace es quedarse ahí. A ver, te necesitamos poner como aquí, como una mesita de grateo, ¿sabes? Como unas cosas así bonitas, entonces. Mira, 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 mira. ¡Pum! Vamos a hacer como así, como un hueco en la pared, así. ¿Qué quieres? ¿Esto, esto, esto? ¡Pum! Pero joder, no de un bloque. Qué feo, ¿sabes? De un par de bloques. ¡Pum! Rollo irregular, ¿sabes? Rollo. Mira, mételos esos ahí, ¿sabes? Los, los, ¿cómo se llaman estos? Hornos. No me cabe en el inventario, así que no me den más ah, cosas venga. porque no me cabe. Joder, oh, eh, con los gastos. Mira, pues, mete, eh. mete hornos ahí, ¿sabes? Como que parezca una cosa curiosa. Mete aquí, ahí pones aquí la mesa, tal. Y yo pongo aquí. Pues mira, pongo un poquito de madera por aquí. Tengo madera en la mano. Pues hago así, ¿ves? Es que tiene que quedar una cosa, ¿eh? Y ahora aquí, pues una luz. Pero que es que el hijo de puta. <laughs> pero la mesa de corte, ponme pues, me la. Yo qué sé. Ahí no, encima de la. Bueno, que encima de la mesa de crafteo no, no tiene sentido, ¿no? Realmente. Yo haría, yo qué sé. Por aquí, ala, por aquí. Hala, por ahí. A ver. Ya está, hala. ¿Estás contento ahora? Y le ponemos una pared un poquito así de madera. Que parece, que parece que está cortando la madera. ¿Pero qué es esto? Así no se puede trabajar. Ponlo al revés, ponle el tocón y encima eso. Uy, espera Y así parece que se... Sí, bueno ¡Al revés! ¡Al re... ¡Qué terrible! Y aquí necesitamos, pues yo que sé Una luz, ¿sabes? Ah, ah, te entiendo, te entiendo Así Así, sí Así parece una mesa de trabajar, ¿sabes? Bueno, está un poco alta para los bichos estos, pero bueno Hostia. A ver, ¿cómo te quejas, eh? Es que claro, no se puede poner a menos altura no Se sé, puede poner unos slabs aquí, por ejemplo, y te subes así y trabajas. He oído un gato. Bueno, cofres, pon cofres. ¿Tienes cofres? No tienes cofres, ¿no? ¿Robo cofres de aquí o qué? Vamos a editar unos cuantos. ¿Cómo vamos oh. a.? Eh... ¿Cuántos cofres hago? Yo no sé. Los que, lo que gustes. Bueno, voy a poner unos cuantos de momento, pero a ver. ¿cómo Yo puedo hacer muchos cofres, ¿eh? Cofres, mira, cofre, 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 cofre. ¿Cómo indicamos para qué son? Con carteles, o sea, que total. No es, no luego no da tanto lag, si no ponemos muchos carteles. Carteles. Pero carteles de escribe algo o carteles de pon un objeto. Frame. ítem frame. ítem frame. Sí. Eso se sí queda lag. Joder, puto juego de mierda, tío. ¿Cómo lo indicamos, Alonso? ¿Qué no. si quieres poner eso? Mm. No lo sé, la verdad. Pues, más, más, más resuelto ya eh, todas las dudas. De verdad, muchas gracias. Tengo eh. muchísima madera encima, ¿vale? Quiere gastar la madera. Por si necesita, digo. Esto, oye, esto es feo. ¿El qué es feo? Esto. ¿Eso no te gusta? Es que, ¿qué pinta ahí? ¿Techo? Menos. Nada, sin es... Nada, nada. A ver, algo de techo hay que poner, ¿no? Pero conectado así. Mira, mira el murciélago ahí. ¿Dónde? Ah, ¡Oh! Míralo. Tengo el catalejo. ¡Ay! ¿Dónde está mi catalejo? Hay catalejo por ahí. Y eh, quiero. lo que no se vaya. No se vaya, eh. Que no se mueva, eh. Que, que no llego, eh. Que lo quiero ver con el catalejo. ¿Dónde coño hay un catalejo ahora? No hago otro, eh. ¿Cómo se hacían? Necesitas el bloque este. Que sí tengo cristal, tengo amatista. ¿Y qué más? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué más? Copper. Copper o qué era? Y yo qué sé. Joder. Eh, Catalejo. Joder, no puedo. Catalejo. En la mesa. Ah, vale, ya lo he Ay, es que no puedo fabricarlo. Catalejo. Minecraft, de verdad. Catalejo. Dos ingots de cobre y un. No se mueve. Que no, que no se mueva, ¿eh? Que no se mueva, ¿eh? Que no se vaya de sí, ningún lado. Tranquilito. ¿eh? A, ver si, a ver si lo vas a asustar. No te muevas. No, yo no me muevo. Se mueve así un poco, en plan da vueltas, pero no se va. Vale, ah, ya tengo suficiente. Mierda, me he caído, me he y todo, tío, que ir por el suelo. De <laughs> momento la luz ha está para... eh. o sea, está ahora de lado. Ya voy, ya voy, ya pero, voy. Pero si esperas un rato vuelve a su posición. Eh, gira, que no te veo la cara. Que no te veo la cara, haz ¿Que, no que se gire. Espera, espera. Ey. ¡Eh! <laughs> ¡No le veo la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le veo, le no veo! ¡Ay, pero está la puta tabla de mierda que he puesto! ¡Ay, joder! ¡Qué mala, pobre pat... vaya de madera! ¡Muévete, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! Ey, ¡Y se gira más el IG de ¡Qué ¡Lo mato! le dame una flecha! No, 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 no. no, no. No, espera, espera, tú dale tiempo. Yo me quedo vigilándolo <laughs> mientras hago física. <laughs> dale tiempo, dale tiempo. ¡Eh! Ha movido un poco la cabeza. Wow. Pero nada. Encanta. Eh, bueno, a ver, vamos a poner más con Fred esto, a ver. Entonces, la última vez lo pusimos con carteles y a ver. Está ahora bien. se ve más. Bueno, ahora se ve más. Ahora se ve más. Los carteles luminosos se ven, se ven chulos, eh. A ver. Sí, 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 sí. Mírale, qué bajo. Pero no, pero no. Le va a gustar esto más o menos, pero bueno. Le podemos poner un nombre y encerrarlo. Si sí, este no se va a ir de aquí nunca, hombre. El catalejo es el mejor invento, ¿eh? A mí me gusta más con el sonido de bits pero bueno. No, no, no. Te puedo ver el ojo. Oscuro. Sí. En verdad, si lo piensas, yo soy Xi Jinping. Puede ser. Puede ser. La soy Xi sí. Jinping. A ver, Xi Jinping. Esquema es de mía, es que, es que esto es muy complicado. ¿eh? Es que la Luz Cave está, a ver, se genera con piedra y tal, y líquido un poquito, pero... Le falta un poco de andesita, ¿no? Un poquito de... Andesita y cosas. De... Es que no, aquí solo veo roca clásica. Es un poco raro. No sé. Andesita. Pero bueno. La luz, pero... Ya me entiendes, coño, que le faltan las otras piedras. A los sopor, despierta. Vamos a mover las cosas. Que no haga ¿no? física. Que no haga física. Claro, pero mira, tú haces es bueno, que así, yo así no... Mira, otro puto pez que se ha muerto Y se ha convertido en un filete para mercadona Es que vaya trampa mortal Habéis hecho, eh Vaya trampa mortal Pero si se lo mueren peces ahí Es que sí, eh Habéis hecho aquí Pero por qué hacer el plural Si eso lo hizo Alonso, además Yo... Pero, ¿quién ha puesto peces para que se muera? Nadie, han spawneado ahí Nadie, <laughs> literalmente nadie <laughs> O sea... Que han spawneado ahí. Yo Venga, ya y me encontré esta piscina llena de peces tropicales. Pero, y... ¿qué te parecía a Hawaii? Bueno, pues ahora tenemos una granja automática de peces. <laughs> ¿Algún Uy, joder, que bien, ¿eh? A ver, cu ¿cuarto cofre? ¿Sí o no? El cuarto cofre es como que está muy alto, ¿no? Es una horrible persona. Quinto cofre yo ya no haría, ¿eh? Mira, te, te voy a poner en un cofre, en ese de aquí. Toda la, ma la madera que tengo. A ver, sácate unos, unos cartelitos de esos. Sácate unos carteles de, de madera esta de la clarita. ¿O no? Sí, no. Tenemos glow tinta de esa. Glow tinta. <laughs> glow, glow tinta. ¿Glow tinta hay o no hay? No. Ah, sí, sí que tenemos. Pues, hay que, eh, ¿en cuál queda mejor la glow tinta? ¿En un cartel así más oscurito? ¿En uno más clarito? Es que no sé. Igual, tú puedes... estoy, estoy pillando madera. ¿Qué cojones? Glow ¿Qué Ah, que está rompiendo los cofres. Digo, de la nada se, se me llena el inventario, ¿sabes? ¡Uy, <laughs> qué chule! Mira, ha salido un astrio dorado, qué bonito. No, ya debe. Yo creo que está fulando. A ver, pero... hay que hacer unas escaleras eh, o algo para subir a esa zona, ¿eh? Hay que hacer como unos caminos así como. Como unos arcos, sabes, porque esto es ahora mismo para andar... muy bien. Eh, de puta madre he puesto un bloque ahí. Uy no. Bueno. Ahora mismo no hace falta coordinar mucho. Ahora mismo traer todo, todo lo, toda la basura que tengamos y vamos a ver Que, dónde metemos cada cosa, sabes. Dónde va a ir madera, dónde, ¿Dónde va a ir glow, glow tinta. La, la cosa es. Nada, ¿no? ah. Sí sí sí. Glow tinta sobre todo. ¿Por qué das preferencia a la glow tinta? Es que es el mejor ítem. Y, y eh. mmm, así de base, vamos a usar la madera oscura y luego ya matizamos. Es que eso va a ser más difícil, pero. Glow tinta. Tío, como tenemos tanta mierda, de verdad. Vaya juego. Porque no tiramos nada. Aquí, aquí no se tira nada, ¿eh? Aquí, como os voy a tirar algo a la lava, os tiro detrás, ¿eh? ¿Has visto.? Yo no visto... me he lle... no <laughs> llevado los cofres. Puní, has visto a nuestro amigo. ¿Qué amigo? Mira ahí. ¿Has visto? ¿El, el cofre de arriba? No, ahí, ahí. Ah, el murciélago, hola. Ay, qué bonito. No se mueve. Está ahí tan tranquilo. <coughs> vale, aquí no cabe más, así que tengo valla encima o algo. Hombre, tenemos un poco de lo que se llama basura absoluta. También te digo. Toba. ¿Y sabes qué es lo peor? Aquí que en de vez de fijarnos toda. en toda la basura que tenemos para saber si tenemos un bloque exacto. Preferimos ir a picar ese bloque <laughs> Hombre, es que Los cofres están adornos, yo cuando leíte algo Me voy a buscarlo otra vez, o sea Yo, yo, yo solo lo hago lo que debe. Aquí está, claro, esta casa Cuidado, porque aquí va a haber un porque pasillo secreto De la magia en esta casa, Necesitábamos cuidado. madera y ninguno se ha preguntado Si habrá madera En el cofre Si no me cabe ¿Todos? nada, soy gilipollas <laughs> no. Es que, a ver, yo la picaba para Para mis cosas de aldeano a ver... Sí, pero... ¿sabes? ¿Tú sabes que yo te dejé un montón de madera una vez y un montón de palos y sí. nadie los ha tocado? No, no, no los utilicé. Palos y piedras me dañarán. Pero las palabras... Yo lo probaría el... Nada me harán. El, Glock, el Spiel, pero... ¿Qué os ha parecido? No te he oído. Vale. Pero como así. <laughs> Publicalo en Instagram <laughs> y la gente en plan con mi edad, más o menos. Te dará like. Más o menos. Bueno, ¿Qué? mañana Alonso Por ahí. ¿Quién quiere ser millonario? En mi. Y, y, en mi clase. ¿Qué te parece? Y, 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 ¿Y esto? Pues que he montado ahí un concurso. Wow. Que flipas, eh. Bien, bien. Con una presentación de, de Drive. Te flipas. Lo que se puede hacer con una presentación no? de Drive. De ¿eh? Drive, cómo no. Hombre, eh, a drive. ver, ¿y qué voy a usar? ¿Sabes? ¿Qué voy a usar? ¿Qué voy a usar? Hay que, Conocion, mantener, hay que ¿qué? mantener el meme. ¿Qué voy a usar? Eh, voy a usar la nube de Microsoft. O sea, que soy retrasado. Es lo peor. Que yo tengo la tinta brillante y mira, no lo estoy contando. Mira dónde se ha quedado. Un cofre se, se ha puesto mal y se ha caído entre medias y no lo puedo pillar. Uf, es que mira, lo, es que la parte lo, de abajo es también y bastante. Y la parte de arriba, hostia, que aquí hay que hacer muchas cosas. Y el, la, el, y el lago este da pena, pero, pero vamos, es, me, da de, me da depresión el lago este. ¿eh? ¿Por qué? La cascada yo creo que habría que hacerla más estrecha. ¿eh? Creo que es muy larga a romper tu cascada ¿no? es que es muy larga. a ver voy a hacer una cosa provisional ¿vale? es que es muy larga tío ¿qué pasa? pero que la he liado que... sí ya lo estoy viendo que da igual si ha caído un cofre ¿eh? ¿para qué lo quieres? Que no, no no la está liando de esa manera ¿qué has hecho? nada nada Joder. Tío, esto es imposible. Necesitamos eh, caminos, eh. Necesitamos putísimos caminos. Esto no puede ser así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rápido, rápido. ¿Qué haces? ¿Dónde están las, las vallas. ¿Pero nada, qué habéis hecho? Nada, mira, mira. Está normal. Y dale, y dale con el plural. Ay. Anda, eh, vamos a llenar esto de cofres primero y ahora vemos qué hacemos. Ya está todo, fue, ya está todo llevado para allá. Sí, sí, allí ya no hay nada, vamos. Yo lo he hecho porque antes he de dejado no se no fe, no Claro, es que también te hago una pared un, mega guapa, tío, y luego la tapo, ¿sabes? Es que yo también tengo menos vergüenza. ¿Cuántos cayó la Da ¿Me has disparado? No, ha sido un esqueleto, lo acabo de matar. <risa> <risa> da igual, porque aquí haremos una conexión. Si hacemos una conexión, salimos por aquí o por ahí y ya vemos hacemos, que es muy grande. Es que, claro, para aquí hay, pero es que para aquí, que puse otra valla de estas, también hay un huevo, tú, de, de cueva. El... Esto me lo quedo Mira, mira, mira sí, Aquí hay un montón Mira esto Que parece yo que sé, ¿sabes? Y mira un Enderman Que viene corriendo A por otro por allí Y ya se ha parado, pero eh, ¿sabes que se puede teletransportar? Ya le, le, le estoy mirando a los ojos Y pasa ¿Por qué no se teletransporte tanto, eh? Vale Sí, me lo, se lo hice de pero... mi parte Vale, ahora Carteles Carteles y Glow tinta Uy, uy, una música nueva del juego. Tinta. ¿Dónde estará la Loutinta? ¿Qué pongo aquí? Ay, no sé qué poner. Bueno. Ay, no, hay que ponerlo oscuros. Es que si no, no se ven. Hay que poner carteles oscuros. Oscuros. Si no, no se ven. Creo que había, creo que había uno de abeto. Por ahí. que estás... Imagínate. Que Encontrar la... algo en este cabo. Cuando estás este hablando la música nueva, tenéis que. Pero qué música, sí, hombre. Tío, ¿qué? es que esto no se ve. ¿Tú, ¿Vosotros veis esto? Alonso, deja de disparar. Hermano, esto no se ve. Esto es una mierda. ¿Estos son los colores que hay en el juego? Hay uno aún más negro. Es verdad, hay uno más negro, ¿no? El Dark Oak, sí. ¿Y eso dónde está? En un bosque oscuro Joder Voy a, voy a explorar ¿Y dónde, y, dónde, ¿Y dónde hay? Es que el bosque oscuro ¿Esto qué es? Eh, ¿Dragones y mazmorras? Es que Espera Yo creo que tengo La localización del bosque Yo eh, tuve Tuve una temporada En la que quería jugar Dragones y mazmorras Pero como no tengo amigos Pues ah. Te quedó en eso Ya tu vida triste Ya fue Vamos a no por ya el arco de la vida triste al soport ya lo abandonamos yo en el un universo yo creo que va. que viviendo, ¿eh? Ya loco. O sea, eso ya quedó en la, en la anterior serie. Yo pensaba que, ¿sabes? Pero, pero yo sigo triste. ¿Ah? ¿Ah? Hmm. Bueno. bueno. ¿Qué hacemos? Buena conversación. ¿Y ¿Qué, qué hacemos? <laughs> Qué bago. He salido a buscar un bosque de estos. Son como con los árboles super grandes, ¿no? Sí, los gordotes. Es el un bosque oscuro es el que tiene el... los los dark oaks que son los árboles más gordotes y setas. Dark oak. Me sale ahora el roble oscuro.

mira que no he jugado Terraria, ¿sabes? Pero esa... ¿No hace falta jugar Terraria para qué? ¿No hace falta? Tienes el Minecraft, ¿sabes? Es lo mismo, pero 3D. Pero mejor. Anda, han muerto más peces. Vete para allá, anda. Te juro, tenemos la granja de peces más eficiente del mundo. Buah, esto de Rich va a copiar el diseño, pero a ella, o sea... <laughs> Un lobo, dos lobos, tres lobos. Un lobo, dos lobos, tres lobos. Aprende a contar con Alonso Poe. Bueno. ¿Qué os contáis vosotros? Pues contáis algo? aquí estamos. Yo estoy intentando averiguar cuál es el sonido que no hará que cerrarle X y un cheque. El sonido de los animales, la vaca. ¿Qué dices? No he visto ese vídeo. Wow. Me, re me refiero a la canción. Guau, guau, guau. No sabes tú cuál es esa. No, eh, no sé ahora mismo, Joder. quizás sí. Pues tío, es que vosotros que os enseñan, tío, en el colegio, o sea. Me acuerdo que de pequeño, eh, además, hoy lo he recordado porque he visto a los niños en plan más pequeños de, del centro al que hoy ya ¿no? Y estaban cantando una canción para volver del patio que es Tocando la pared yo voy. Tocando, tocando, joder. Tocando tocando tocando, 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 tocando la pared, yo voy. Joder, pues eh, qué depresión. lo compuso. Lo compuso. <laughs> qué depresión, ¿no? De canción. Eh, un, uno de los mejores poetas del mundo, eh, la verdad. No, no, en plan, le, le dan entonación. Tocando la pared, yo voy. Tocando. No. Tocando. Vayan así, tocando van a tocar la pared, la pared del voy. cementerio, o sea. <laughs> He encontrado un. Portal abandonado. Eso no es lo que te he pedido. ¿Quieren que pille algo de aquí? Aparte de las cosas del cofre. Oro. Bueno, oro, oro que sí, bueno, aparte. Pero a ver. Dark forest. Es que de verdad, ¿eh? Es que vaya juego, tío. Es que este juego se inventa las cosas, macho. Dark forest. es que yo sí, no sé. No, seguramente habrá visto alguno. <risa> <risa> y no te <laughs> Joder Funny, es que para ti la risa se inventó en 1933, ¿eh? Porque, macho. No, uy, que me quemo. Ay, barriles, qué bonito, solo barriles. Tú, bueno, eso, eso lo luego, eso luego que me pierdo. No creo en ningún portal, ¿verdad? Ningún dark forest? Tío, una vez. <laughs> Te pillo los magma blocks eh. <coughs> No, esos magma blocks no se toman. Una vez, una vez, cuidado, eh. Atento, story time, ¿eh? Cuidado. Que todavía me faltan. Una, una vez estaba yo en clase de. de filosofía. No. ¿Dónde carajo he puesto la madera esta? Bueno, estaba en clase de filosofía. No, psicología. No. Bueno, empieza la historia ya. Psicología, creo que era. Bueno, no me acuerdo. Y, y el profesor nos mandó, o sea, como que íbamos a hacer como una especie de, de intercambio, que eso es algo pues que, no que se hacía como, bueno, en la época de Furni Vía, Funi, no sé, pero tiene 20 0 años, 20... Pero... Entonces... <ríe> 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 calla. <ríe> Entonces... Calla. <laughs> Entonces era como un intercambio con un país de... de, de yo qué sé, ¿sabes? De, de Latam o perdido por ahí. Y que íbamos a mandar pues como un vídeo de esto de... Pues de la cultura de, de mi país, ¿no? El rollo, pues aquí en Españita, aquí paella, 100% sangría, y allí, pues, no sé, no tenemos, no tenemos alfa, asfalto en las calles, no, no sé. Entonces, <risa> entonces, <risa> entonces, <risa> <risa> mi, <risa> mi amigo Alejandro y yo hicimos un vídeo, porque justo en esa época es que también salió un capítulo de ¿Qué vida más triste? Justo hablando de ese tema, de los intercambios culturales con otras escuelas de otros países y tal. Y era como que se reía, se reía de eso, ¿no? De que enviaban como. Hombre, no era una escuela, en qué vida más triste, porque Borja ya era mayor. En la serie. Era como a... como que adoptaban un niño algo de eso. Y entonces, pues vimos ese capítulo y decidimos hacer algo parecido. Hicimos con un vídeo que. Bueno, estará perdido ya en la Darknet. ¿Qué te pasa, Funny? Estaba buscando un bote. ¿Ah? Pues estará perdido en la Darknet. Da dark. Darknet. Dark. El vídeo. Y era, pues eso, súper racista el vídeo. O sea, es que era muy racista. No era racista de que le insultase por ni nada, pero. Pero sí que estaba el chiste de. Bueno, ¿y en vuestro país. ¿Hay risa o, o.? Porque es que no... Es que creo que era Haití o algún sitio de esos. O sea, creo que era. En verdad, en verdad era un sitio empobrecido realmente. No. <laughs> Real. ¿Qué? Entonces. Ah, que. No sé por qué me había parecido que habías hablado de a tomar un saco. No, no. Eso ha sido. Eh, el tío Mariano. No, no, no. El tío Mariano ya ha llegado. Joder. Había más pronto, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cómo suena? Nah, no le va a gustar. La luz que... ¿Sabéis las cuevas estas que os llevan en el instituto y os dicen... Vamos a entrar a una cueva y no toquéis las paredes, ¿eh? Porque llevan miles de años... Eh, bueno, erosionándose de forma natural, ¿sabes? Y hay como una pasarela con cristal y... O tampoco, o tampoco, o como vosotros. Eh... Habéis spawneado con 18 años. Eh, ya, ya. Nosotros, a, donde no. vivo yo, cerca hay un mmm, yacimiento y siempre nos llevaban ahí. Tío, hay muchos peces, eh, eh, de verdad. Eh. O sea... Y nos contaban exactamente lo mismo todas las veces, en plan: Bueno, pues chicos, eh, aquí vienen, vivieron vuestros antepasados. Ah, qué bien. Venga, cada uno a su casa. A la, a tomar por culo la excursión. Eh... No, pero está bien el sitio, está bien. Bueno, pues, pues que era la anécdota realmente. Pues que eso, que hicimos un vídeo como gracioso y se lo enviamos, o sea, como que se lo enviamos, pero nunca nos llegó nada. Nunca, nunca. o sea, no es no, nada. Profesor, le preguntamos al profesor y dijimos, oye, ¿y qué pasó con aquel? Y dijo, es que no sé qué ha pasado. Y nosotros. ...se ofenderían a tal nivel... Que ah, vale. Era... Que igual, ¿sabes? Igual sí. Igual se ofenderon... <laughs> ...un montón. <laughs> que, 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 que no, hombre. Que no era tan, tan... malo el vídeo, coño. Que no somos... No mala gente. Era la de risa. Pero... Pero medio... Pues, pero nunca supimos nada. A lo mejor... A lo mejor no entendieron el chiste y por tu culpa van a declarar una guerra dentro de Ya ves. <laughs> Se lo mandamos a una tribu zulú ahí y, y en plan. ¿Qué están diciendo? ¿Españoles? ¿Qué hablan? Pero así. Declaran la guerra. <laughs> he encontrado un bioma de estos de nieve-nieve, ¿eh? Te he pedido sí. un tarfores. Que sí, estoy en ello. Es que antes de hacer vídeos en YouTube yo hacía algunas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que ese no, porque ese vídeo fue hace mucho, mucho, mucho y... Pero hice como una especie de película extraña para clase de psicología. Es que no era la misma clase. No, ese... Es que no me acuerdo, es que no sé qué clase era. Creo que eso fue en cuarto de la ESO y el otro fue luego en primero de bachillerato o algo así. Pues hice, hice una peli... Ey, eh, no sabía que te podías hundir en ese sitio. ¿Eres el mati? Sí, es la... Es la nieve, en polvo. ¡Ostras! Chav... ¡Ostras pedo! Puedes morir de congelamiento, cuidado. No, si sí me he dado cuenta. No hace falta que lo jures ¿Eres vasco ahora o, o, sea, o sabes, qué te pasa? ¿Sabes cómo te salvas de eso, Alonso? Eh, ¿Cómo? Con armadura de cuero. A, o, o a puñetazos, o sea, tú eras lo que y estás tú que me pongo yo ahora una... Estás tú, eh. Armadura de hierro. Mi hijo. De cuero, que diga. Mijito. Mi Oye, pues a lo mejor sí que me hago una armadura de cuero, eh. <ríe> <ríe> tengo, como tal, tengo los materiales. ¿Qué? Este ah, ah, a los ah, si no recuerdo mal... A, a tu morro, Lan. Cuidado, eh. Ay, no, Island. Isla ya. es que es muy aburrido funny de verdad ¿eh? <ríe> eh, <ríe> Pobrecillo ¿Eh? es que Funi es que no, no da risa Funi va y no da risa Tienes que pillar inspirado no 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 no, ¡No me quiero morir de congelación! no de no 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 Dios. no bueno, me voy a salir para que durmáis. Y... No hay problema. <coughs> Digo, bueno, ¿dónde están las camas? Y estoy, tengo una casa. Y yo estoy en un lugar seguro. ¿no? Bueno, ya he dormido. ya hemos dormido. Vale. Bien. Tengo que llegar al árbol ese que he visto antes. Tengo que llegar. Que encima hay un templo oceánico. Aquí. Al árbol del mundo. Y no me equivoco. aquí hay un Dark Forest. Y un día llegáis a un bioma de nieve y os encontráis como que mucha rack en el suelo. Tranquilos, fui yo salvándome de la nieve esa que parece arena movediza. Uy, qué bonito, qué bonito, cómo me gusta, eh. Hostia. Hubiera estado bien. Me he caído. De arena movidiza, ahora que lo dices. Me he caído, pero ¿cómo me gusta esto? ¿eh? ¿Ahora que hago? ¿Lo cierro o no lo cierro? Uy. Uy, es que cuidado. Es que igual esto no lo cierro, ¿eh? Es que igual... Queda sin cerrar. Pero necesito las botas, ¿no? Y queda así... Las botas te permiten caminar sobre la nieve en polvo, pero si llevas cualquier pieza de cuero... Naturaleza salvaje, se, ¿eh? Hace que no te no puedas tener daño por congelación. Uy, por Dios, qué difícil es este juego. Jeff es que hay que hacer, hay que hacer tres máster para jugar a esto, tío. Ponte la pieza que quieras. ¿Y si le pongo cristal? Si te pones las botas, caminarás sobre el ánimo de polvo. Tres másteres, lo que yo te digo. ¿Yo qué estaba haciendo? Ah, necesito. Joder, tío, es, que me, es que me confundí, macho. Eh, bueno. Te confundes tú solo, pero vale. Para el caso. El terrario lo vamos a hacer arriba, pero hay que abrir. Joder, hay que abrir el, el, el suelo. Claro, ahora, ¿desde dónde abro? ¿Desde dónde abro? Pues ya creo que lo he visto, eh. Creo que sé dónde voy a abrir. Apertura. Apertura lateral, eh. Literalmente. ¿Y, ¿Y eso? ¿Y esto quién lo ha hecho? Beach, ¿no? eso eso es lo que te he dicho antes que no me has hecho ni caso y esta estructura del Nether? pero pero qué es esto qué es esto qué miedo Uni, deja de hacer cosas detrás, detrás de nosotros es eh, que ¿eh? Está, está, nos está muy está guapo eh aquí puede haber una cosa muy tocha eh pero Ay, si una mía, te parece guapa me, me gusta ah, pero no sé qué vas a hacer aquí pero me gusta el concepto eh me gusta el concepto aquí rompe 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 ¿eh? ¿No? Vale, yo voy a romper el, el techo de la cueva porque ya me he aburrido de no ver nada aquí dentro. Claro. Me van a empezar a caer sí, mobs. Está... Pero ¿has entrado dentro del en todo? Entrado, me he tirado. Ah, vale, pero sí, sí, has entrado. Claro, a ver qué haces ahí. También te digo. A ver qué mierda me haces. Nada, será decorativo. Claro, pero aquí ten en cuenta que hace falta. Van a haber algunas mini granjas como la de lava un lanzador de esos de cómo se llaman de hornos de estos que pones un rail y te llena los hornos sabes un poquito de se vienen cositas Que lo malo se podría hacer una granja de o sea se podría hacer el horno ahí pero lo malo es que justo la pared donde to... donde estaría bien qué qué eh... <laughs> eh, no, con el... la Luz cave. Entonces no he no... entendido por qué me ha salido el logro ese. Pero porque... a ver, que lo que toque es que sí, sí, la luz que hemos llegado a modificarla, ¿sabes? No... Eh, nieve en polvo. Es que me muero tú. Ese logro se da por caminar sobre nieve en polvo. O sea, ah. uno de los bloques que has pisado era nieve en polvo. Hay que traer nieve aquí, ¿eh? Hay que traer nieve y hacer algo bonito. ¿Pero nieve o nieve en polvo? Pues de todas las nieves. Tenemos, pues que te hacer, digo, tenemos que hacer un en, laberinto, en 1400, ¿eh? 1400, 1300. <laughs> hay mucha nieve. Vale. ¿Lo apunta alguien? Bueno, Alonso, mmm, al lado de casa tenemos un continente helado. Alonso, de verdad, ¿eh? De, de verdad, hijo mío. Es que de verdad, ¿eh? Quiero decir, no te preocupes, nieve, A ver, Yo no. Que... Mucho acceso a arena. Eso no. Todavía no he encontrado ningún desierto en todo lo que llevo recorrido del mundo. Claro, no he puesto, habría pero, hay bueno, que hacerlo típico, B, ¿no? Que estábamos buscando un desierto en el universo kebab. ¿Y lo encontramos? Era, era un desierto. Lo que necesitas, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas, pero el X es la madera, ¿no? A ver. O sea, con que te traigo unos pocos esquejes y madera te vale, ¿no? Claro, estaría bien tener un, uno de cada y ver, pues decir, a ver, esta madera me gusta, pues vamos a plantar unos cuantos de estos. Abedul porque, tenemos por ahí. Porque este puto juego, de ¿sabes? Tú, tú coge todo lo que veas, pues yo no sé ni, ni qué hay aquí, o sea. Vale, pues coger un poco de Abedul. Abedul es el blanco? ¿o qué? El blanco, sí. Abedul, pero eso, eso no es un... Del blanco, eso no del es una, blanco una, una marca de, pero, de yogures. Esto yo no lo sé. Eso no son, yog no son yogures, ¿no? Abedul. Ay, mía. Ay, señor Perro a ver, Alonso, ¿dónde estás? Me, que me estás perdido. Buscando, buscando ¿Está? la. Esta. Te estás escaqueando, me parece a mí, ¿eh? Ahí está el, es que... En verdad estoy haciendo física. No. No, no, no. <laughs> no, no. Bueno, voy a abrir el. el Dark Forest. ¿Y? ¿Ya? The Dark Forest. Lo has... has encontrado. Es que... Piensa, Alonso, que yo tengo una red de portales. Nah, es ¿Cómo de... No, ¿Cómo ¿Cómo no? es que, que este es, es literalmente... O sea.. Juni. Luego me dice que ¿por qué te digo que, que lo tienes todo en... en tu memoria? No, pero es que el... Yes. en el portal de la Más Learning recordaba que había cerca un Dark Forest. Rú. Rú. He, encontrado, he encontrado una zona que parece que le ha afectado lo de los chunks corruptos, pero no, es así de natural los chun corruptos son los mejores de toda la serie voy a pasarlo literalmente literalmente sabía yo que iba a decir me va a costar me va a costar un poco llegar a la superficie desde aquí abajo, pero bueno ¿dónde se salvan las capturas de minecraft? ah no sé porque a mí Minecraft me cambia la el... cada vez que se instala. <laughs> Yo guardo un archivo en Android. ¿Dónde lo guardaste? No sé, hermano. Cuatro esquejes. De... <laughs> Qué muerto. El de los Entonces la zona la vamos a hacer, claro, afuera, pero claro, a ver cómo la hacemos. ¡Me cago en el chico! Se me ha caído aquí un Un, 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 un esqueletiño oh. ah, Es que esto, claro, voy a tener que tapar, la... pero. que, era, que era algo grave. Porque se ha tirado, se ha tirado, eh. Tarjeta, tarjeta roja, eh. Tres. Ahí veo el cuarto. data yeah han hecho muy difícil esto, ¿eh? Creo que estaba dentro de la carpeta game. <coughs> y dentro de una carpeta que... Creo que es ahí. Qué muero. Oye, tan bajo estaba la luz cave. No, no. no puede ser. Hombre, alrededor está... del bloque... alrededor de la altura 5. Estaba un poco Anda, baja, pero tenía, tenía la opción de abrir carpeta en mi cara. Y, y, y yo buscándolo a mano sabes Me cago en mi padre es verdad pero si está pero si está ¡Ay dios mío! Ya vale. lo he enviado ¡Hostia! Bueno. Pues cuidado eh, va a ver que picar aquí un poquito pero bueno eh, por fin coordenadas de casa coordenadas mijo ¿Qué, qué, ¿Las de ¿Qué cuál es la, la cuál es la casa Ah, claro. Claro, en la casa, ¿sabes? Aquí. Son 2135-1998. <laughs> ¿Me lo escribes en el chat? ¿En el, eh, psem... sí, sí, Funny. Ya sabes, lo que tienes que hacer. Muchas gracias, Funny. Como siempre tan servicial. Nah, es que está loco este Funny. Tengo... Pero a, eh, aquí alguien ha estado aquí. ¿Dónde? ¿Quién lo dice? En 1300, 1300. Alguien ya ha estado ahí. ¿1300? ¿1300? Sí, yo creo que sí. Pasa por alguna vez. ¿por? Porque había bloques puesto. ¿Y qué pasa? Ah, sin más que eh, remarco un hecho. Tú remarcas muchos hechos, ¿eh? Pues ya sabéis, chicos, lo he dicho y lo van a meter. Próxima actualización, arenas movedizas. Nah, 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 Próxima actualización, si un caballo pega una voltereta en menos mil, menos mil, te aparece un objeto rarísimo en, en el bioma de la, de la cobblestone. ...que es el nuevo... ...el nuevo... ...el nuevo En... ...¿después del En? Claro... ¿Y, ¿Hicieron algo? ¿Algo del cielo? vi un bebé? Sí... ¿no? ...sí, sí, sí... Like? sí. <laughs> ...el bebé... ...era Eder... El Eder... Y, ...y por el vato que hizo... ...el mod de la Eder... ...en 2012... Sí. <laughs> ...hostia... El, el... ...el tutorial de cómo ir... ...el sí, tutorial sí, de sí, cómo sí. ir a la Eder... ...me llamaron loco... Eres un profeta. <laughs> Dios, qué puta risa. risa. Es que la el, Eder el, el, el es, es que es muy mítico la Eder, eh. Literalmente, Saúl Guzmán 3D. Es que joder. Es que hay es que, que hay dimensiones de estas de mods falsísimas, que es que ni, se, ni parecen nada, pero es que la Eder... Bueno, pues nada. A otra partida, ya? ¿Qué quieres que vaya? No podía dormir. Ay mi madre. No. tengo que entrar. Ya está, ya está. Sí sí. No podía dormir porque estoy encima de una plataforma que parece esto, un concurso de Telecinco ahora mismo, o sea, eso es de esos del verano. Bienvenidos a wipeout. Por cierto, ¿qué pasó con Hytale? Eh? Que están desarrollándolo muy despacio. Sí. Pero Cada muy. Er... Cada día hacen un bloque. O sea, van al mundo, ponen un bloque y, y guardan toda la oficina y todo y ya, para casa. Nos contó mi profesor de lengua espérate que tú, espérate, espérate. hay un artista sí. que va eh, todos los días a la misma hora, al mismo sitio, pinta durante unos 13 minutos y se va. Joder, voy a crack, ¿no? <laughs> Joder, pensé que nos iba a contar tu profesor de lengua que conoce a uno en Hightail, ¿sabes? No, no. yo, oh, vale, <laughs> ok y, y todo porque dice Claro, es que el día avanza Y no puedes Hacer una foto, yo que sé Se me ocurre Hacer una foto Hay muchas opciones Uf, porra, espérate Pero eso es como un pavo Hombre, Fuxan Tienes que escribir de nuevo las coordenadas porque como me he salido se han perdido. Pues eso es como un pavo... No me acuerdo, esto de cine, que hizo una película que grababa la puta película 20 minutos al día. Solo. Porque decía que es que la iluminación del sol de ese momento era la... Pues, eh, eh, o esa o nada. Y nada, 20 minutos y a las chicos para casa. <laughs> o sea... Menos vergüenza que un gato cayola. Bueno, había más, Creo que había más escenas y, y estaba en el interior. Pasa o, algo o tal, por ¿no? decir 13. Me voy a morir ahora. Dijo 13. Uh, uh, tengo que fijar aquí. Bonita mushroom island. Yo esto no me lo esperaba, eh. Esto no me, la, no me esperaba yo esto. Hostia, cuando he dicho vamos a abrirlo un poco y tal, no me esperaba esto, sinceramente. Se me está lagueando el stream. Ya <coughs> para. Vale, ya tengo que volver al, al 0-0 Ahí, para allá, para. Vale, a ver, es que me estoy perdiendo. Es me estoy perdiendo muchísimo. ¿Cuál eh? ¿Va a hacer un. Una magnetita? <coughs> <coughs> ¿Cómo? ¿No una magnetita? Nah, fácil eso. Eh, ahora mismo se lo responde CRLX, que sabe mucho de este juego. Fácil. No, es caro, es caro no. Claro, pero es que no podemos hacer un boquete cuadrado porque es un poco cutre. Hay que hacer un boquete. Bueno, primero va a ser cuadrado y luego ya veremos. Eh, he encontrado otra Luz Cave. Pues mira, ¿sabes qué puedes hacer con ella? Tapiarla entera. O sea, Le puedes quitar todo lo que la represente de Luz cave? todo todo el techo y todo eso. Así, ra, ra, ra <laughs> Porque no quiero saber más de más Luz caves. <laughs> ¿Te parece bien? No. Pues mira, chico. Que no me traigo las vallas, es que, es que me cago en mi padre, eh. Me voy a tirar al, al pozo ese que habéis hecho con los peces así en muero. Bueno. Esta es entera agua. Es que es verdad que hay alguna. O sea. Hundida, ¿quieres decir o no? Tío. O sea, eh, solo está en la superficie el, el techo. El resto es agua. La de Tonacho de litecraft está guap, guapísima, tío. Y, y yo creo ahora sí, pero bueno. Suerte, yo que sé. Está muy guapa la tonalidad eh. No la he visto. Necesito vallas. Vallas y. Eh... Ya estoy en casa. Brillongos. ¿Dónde hay brillongos? En el Nether. ¿Y en casa? Creo que hay. Oye, un... ¿Queréis que vaya por no. brillongos? El no, no, no. Queréis que vaya yo. Lo Aunque querías que me dierais Darkwood de esa y que pusierais carteles. Tengo. Tengo. Pero estoy llegando. ¿Y los no, calamares no. brillantitos dónde aparecen? También el Luz cake, ¿no? No, los calamares pueden aparecer en cuevas a partir de no sé qué altura. Pues, Alonso, ¿por ¿dónde estás? No te veo. Impreséntese. Bajando las escaleras. Qué calera. Me uh. eh, muero. A ver, tienes. Bueno, no sé, no sé, a qué te había mandado. ¿ves? Es que no sé ni qué coño estabas. A... ¿Qué estabas? A... No. Eh, estaba buscando lo mismo que Full. ¿Y qué? ¿Qué has encontrado? Nada. Nada. joder he encontrado yo. Es que de verdad, ¿eh? Es que. Es que, es que bueno, he encontrado es... una aldea y he quitado todo lo de la aldea. Óralo. A ver, pues mira, hay que terminar estos cofres, hay que terminar de llenar esto. Y mira, mira ¿ves, ves esta pasarela? Esta pasarela. Esta pasarela. Pues esta pasarela hay que. Nah, pues hay que ponerla así que vaya, que conecte con los distintos sitios. De momento hay. así Tres sitios. Ahí abajo hay que hacer como un, una plaza central estaría bien, la verdad, claro. estaría, sería increíble y ya, y ya, ya, hay que, que por aquí. El de albañil y de y de todo, ¿no? ¿ves? Eh, hay que hacer muchas los, eh, losas de estas, de madera muchas losas, vale sí, sí. ¿y qué quieres que haga, el camino? pues sí pues sí, la verdad que sí vale qué es... <coughs> Quieres, ¿qué forma quieres que haga el camino? A ver, el camino de momento que hay. no hay mucha conexión. O sea, que vaya para abajo. Hasta, ¿Hasta dónde quieres que llegue? Hasta a, la casa. Aquí, la casa bueno. aquí, a la plaza, a la plaza esta, que esto ahora mismo no hay nada, pero esto va ¿sigue? a tener que ser. ¿sabes, tu preciada madera. Una plaza. De, de se acaban de morir muy dos. Tres. Se está muriendo otro. Tío, ¿Qué es esto? Está... <laughs> ¿Qué pozo de, de muerte es este? ¡Qué asco! A ver, el otro, el Furro. El Furri. Eh, bueno, A mira, mira, escúchame. Sígueme para arriba, escúchame. escúchame, el Boquerón. ¿Qué? Que me escuches. ¿Qué? Que si quieres, el camino lo llevas hasta la parte superior de la casa. No, inferior. Y que no se entre. Que no se entre por la parte inferior, que se entre por la superior. Vale, vale, vale. Así queda más curioso, ¿no? Vale, pero luego ya veremos qué ponemos entonces abajo. Pero arriba que... Arriba como un porchecito, no hace falta ir a una vallita, ¿sabes? A ver, tú. Y si Funny. Y Easy... si... ¿Te estoy subiendo? Ya, ya te veo, ya. No sé. Pero ves, aquí faltan de escaleras, ¿qué ha pasado? <coughs> no llevo escalera encima, bueno, da pues, igual. Vale. Sí no a ver, por aquí... Eh, uf, es que esto está... Bueno, aquí va a haber que limpiar un poco, pero bueno. Por aquí, por una parcela que haya por aquí... Pues, ¿sabes? Te, te aplanas esto un poco y puedes poner como los Pues los distintos árboles. Pues así ah, en... Vale, que hacer el parador fuera. En huecos de, de nueve, ¿no? Y luego, o sea, pues haces así... Pones aquí el árbol, ¿no? Y entonces... No, vamos a vamos. Alrededor... Y no sé cuántos árboles hay en el juego tampoco, pero, luego, ah, pero bueno. Pero quieres hacer tipos de árboles o estructuras de árboles. Lo digo porque de este, de mismo, por ejemplo. Claro que hay no. El, la versión gigante y la versión. Pequeña. No no, que no te salga el gigante porque si no, sabes, si tú pones aquí y alrededor hay nueve huecos, y te sale el gigante, <laughs> qué feo. No, para que no no, para que te salga el gigante neces necesitas cuatro esquejes. No, no. Pequeño uno. Pequeños, pequeños. Y que estén así como juntitos. Y si entonces podemos pasear y verlos todos y decir, uy, oh, qué bonito. Por el Dark coco obligatoriamente gordote. No... Bueno, si hay no gordo, pues lo pones en la punta, ¿sabes? Lo pones al final y dices, oh, qué hermoso. A ver, aquí hay muchos creeper y muchas cosas. O sea que, a ver, a ver. A ver. Y también hay que poner unas cuantas hogueras. La verdad. Estaría bien poner unas hogueras que se ven bastante bien el humo. Bueno, aquí hay una rabín, así que no vas a poder hacer un desfiladero. Bueno, la verdad que no. La verdad que el, el pase de moda. Macho, puto creeper, te quise tampoco. Te... Buena explosión. Joder, es que le estaba dando tartazos. A ver, iba a encargarme yo, pero ha sido tú. Le estaba dando tartazos. Y así no se mueren los creeper, la verdad. Esto ver, es lo que es esta playa, ¿no? Sí, bueno, claro. Aquí está el agua, cuidado. Aquí con el agua se puede hacer algo bonito, eh. Aquí con este se puede hacer. Me estoy cayendo todo el rato, ¿eh? No puedo parar de caerme. Claro, lo que pasa es que el agua esa no sale al mar. Me... ¡Otro creeper! Bueno, y te he puesto. <laughs> y te he puesto un montón Yata, de... de tierra. Espérate, sígueme. ¿Sale al mar esto? ¡Uy! Sí, 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 sí sale sí. al mar, ¿eh? Sí, sí sale al mar. Mira, mira. Mira, mira aquí. Mira qué bonito. ¿Sabes ese ¿Sabes señor de los anillos? Eso es el... ¿Sabes el seno de los anillos cuando, cuando hay, no, hay unos, unos gigantes así y van en una barca? Pues mira, a lo mejor podemos aquí hacer aquí, hacemos como nuestro puerto, ¿sabes? Y allí tenemos un desfiladero por debajo de la tierra y ya salimos al mar ahí a, pasear, a pasearnos por ahí. Porque mira, allí se lo están pasando unos esqueletos de puta madre, allá abajo. <laughs> Entonces, claro, esto hay que unificarlo. Entonces aquí con el caminito este que hay aquí, que hay aquí una antorcha, pues habría, habría que tirar un poco para allá. Pero bueno. Entonces aquí no te caben los árboles. Lo tendrás que hacer, pues, para allá, por ejemplo. Para bueno, ese. Lo que se puede hacer es el camino aquí y que se bifurque por un lado por el... Es que los árboles... Museo para allá. No vas a tener que aplanar mucho. Bueno, no. no. No, no, porque aquí está un poco. Bueno, hay un poco subida, pero tampoco mucha. Hombre, pero si el puerto va a estar por ahí. Otro creeper. Joder, qué pesad... eh... <laughs> Qué pesaditos. Museo Coconut. <risa> pero... <risa> es que a ver, es que a ver, es que esto no puede ser, ¿sabes? Llegar aquí y ala. Aquí estamos. No, no, no. Bueno, ya sabes lo que te que hacer. Al poner árboles. ¿Qué hace este? Alonso Por? Digo, pensaba que estaba saltando con los árboles. Con los árboles, ¿sabes? Saltando con los peces estos. No, no. A... Es bueno, me voy a dormir con los peces. ¿Qué te parece este primer camino a la casa? Pero que esto está fatal, Alonso Por. Ay, Dios mío, te quejas más de lo que hablas. No, así no es. Es un mojón. Pero ven aquí, ven aquí, acércate. ¿Qué? Era desde aquí abajo sube para arriba. <laughs> ¿Y Yo te da he dicho? ¿Y desde aquí abajo tira para arriba esto? Y no podéis haberlo eh, hecho medio medio bloque para abajo. Y, y esto tiene que eh, tener, claro joder, esto tiene que tener sus alturas. O sea, ahora... Escúchame. te escucho. Yo te he dicho, y hago también un camino para la parte superior de la casa. Bueno, y es... has dicho, sí. Vale, a ver, voy a subir, a ver sí. qué tal se ve. Espera, Uy, es que esto. Uf, te ha quedado un poco. Yo digo de interconectarlo todo con eso, con ese camino. Y furido. Y durmiendo aquí, ¿sabes? ¿no? Vale, 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 no, bueno, no. bien, bien, vale, está bien, está bien. Bueno, a ver. Vale, vale, sí, 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 sí. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, déjalo, vale, pero hace falta, pues... Para Mira, grave, y vale. ahora, ahora te hago aquí una escalera. Mira. ¿Tú ven estás... aquí. Ven ¿Está, aquí. ¿Estás cómodo? Sí, te veo. Te veo, te veo. Hago aquí una escalera hacia allí. ¿Y que... ¿Sabes? Vale, 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 a ver, pues ahora ve subiendo eso. Ahí hay que hay que hacer algo aquí. ¿eh? Yo, yo sigo durmiendo. Hay que dormir yo, vamos a dormir con el tonto, tonto porque si no lo va a poder subir a aplanar. Es que Pero todas las camas hay que ponerlas abajo. Porque, bueno, no sé. Porque arriba quedaría feo si la entras por arriba, ¿sabes? Vale, entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, nada, vale. voy a hacer una pared aquí de PM. Una pared que tú digas, ¡buah! ¿Cómo lo hace, tío? Es que es increíble. Simplemente épico, o sea. A ver, en mi cabeza se veía mejor la pared, también te digo. Sinceramente. Se veía mejor la así. sí. Porque no es la música no en es este puto juego de mierda, tío. Es que me pone muy nervioso. Bueno, la pared, a ver, deja, deja un poco que desear la pared, eh. Okay. ver deja es que ¿qué le pongo yo a esto más madera es que llevo madera encima llevo un tronco en plan, aquí no hay nada aquí de, detrás de eso no, no, hay, na... no hay nada aquí. qué hablas no hay nada qué dice? qué dicen qué va a haber ahí por dios a ver uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué está cerrada la...? Porque se entra por arriba. Bueno... Que me lío. Carteles... ¿Has traído la tinta Glows? Esa, a ver... Me he quedado casi sin comida. Tinta glows, ¿vale? Atento, voy a poner un cartel y como no me guste, pues le pego fuego a los cofres. Hecho. A ver. Pues tampoco te quería que me entusiasma, eh. <laughs> A ver. Esto es lo más oscuro que... <laughs> Espérate. Bueno, no está... A ver, no está mal. ¿Por se parece tanto al árbol este, pero no es el mismo? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no habláis? Eh, no, 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 no. Estamos trabajando, haciendo todo lo que nos han mandado, y encima. No. Encima. <laughs> A ver. Pues bueno, mira. ¿Qué, ¿Qué categoría...? O sea, ¿qué objetos...? O sea, que pone, ¿cómo podríamos poner esto? Rollo... Oye, fallo más claro, no sé que, que, que el caballo del malo, ¿eh? Fallo más... Bueno, eh, que el caballo del malo no, porque... porque no tiene tío, hay muchos enderman en nuestra casa, ¿eh? O sea, hay que poner luces porque... Porque patata. Hay muchos enderman aquí, ¿eh? me parece. A mí. Pero el Enderman... Lo que pasa con los Endermans es ¿Sí? Vienen de fuera. Que se cortan dentro. Vaya... Bueno, tampoco si no le hacen por nada, tampoco están ahí a lo suyo. <laughs> ¿Qué me hago? Endermanos y Endermanas. Estamos aquí. Si hago así, no me caigo, ¿verdad? No, no, no me caigo. Bueno, me acuerdo el otro día cuando dije, eh, ¿las vallas te puedes caer por el medio? Pues sí, se te puedes caer, la verdad. Y es una mierda. Pero, Mira, eh, ¿qué te parece? Es un poco rara la escalera, las cosas como son. A ver, la puedes, ya, pues ya la vas perfilando un poco, ¿no? No sé. <risa> <risa> A ver, dame tu opinión. Ven aquí, mírala, dame tu si opinión. Si es que me pillas, que me voy a caer. A ver, espérate. Voy a cargarme a este A ver, lo que pasa es que la escalera está, me doy más golpes en la rodilla que otra cosa. Bueno, a ver, esto mal. Pero estas pasarelas. Le falta algo, pero no sé el qué, ¿sabes? Un soporte. Un algo. Hmm. Es? Oye, un no momento. sé, ¿sabes? Algo, algo. ¿Sabes qué le hace falta? Las cadenas colgando del techo. Sí, sí, sí. Le pones una valla aquí. Pum. Y a cadena, 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 cadena. Hmm. Eh. Es, es stop, eh. Pero. Sería para eso hacerlo de tres, ¿no? Y si acaso o sea, lo iría a México las... no casaría con la zona del La zona del nede? Pero tú cuando estás en el planeta Tierra En las cadenas, ¿con qué las haces? Con con, hierro, con, con goma eva Es que, de verdad Pues, eso, pues si tenemos Una pasarela Pues la para tiene que ser de hierro ¿Sabes? Tra... ¿Qué, más, qué, ¿Qué más sitios te conecto con esto? De momento, estos tres porque son los que hay. Pero, puedo mira a ver lo de las cadenas, a ver cómo queda. Hazte unas cadenitas de metal, porque otra cosa no, pero metal. Pff. ¿Cómo se hacen las cadenas? Pues es Creo con que... nuggets. se con nederita, pero. ¿Nederita? No, con nuggets. Con... Hubo un tiempo que se hizo con nederita o una locura así. Joder, Moyan, de verdad que tiene vergüenza, ¿eh? ¿Y cómo se llama? En inglés, a poder ser. Chain. 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 O sea. Es Pepita, lingote, Pepita. ¿Ves? Facilito. Yo tengo. Ah, vale, yo tengo de esto, espera. Pues nada. Ponte. Nada, Pepita, lingote, Pepita. Hala, pues a correr. ¿Dónde? Ayer. ¿Tú? Lo tengo yo encima, Alonso. Ay, tenemos una granja, eh, también te digo. Bueno, va a haber próximamente pensar, pensar en hacernos los, los picazos... No confundí con picazo. Los picazos. Y... No, 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 no. Em empezar a delimitar un poquito la, la zona de... ¡Joder, pez! ¿Vallas? Vallas, pues te tendrás que hacer, te vaya, porque... Hice una barbaridad. Hubo un momento que hice una barbaridad. <coughs> Más cadenas. Voy a hacer vallas. Vallas, sí, a mí también me hace falta muchas, ¿eh? Ah, sí, bueno, voy a hacer los carteles porque si sino... no. Ten en cuenta que he una barbaridad para. Cartel de roble oscuro. Ay, no, me he hecho muchos. Bueno. Bueno, da igual. Bueno, da igual. Voy a poner bloques. Madera y todo lo que sean bloques de madera. Pues si es madera de acacia, pues chico, yo ya mano. Oye, Cerre ¿Qué? Ahora vienes a ver eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Pero... Las cadenas que son más feas que... que pegarle a un padre. Estoy aquí al lado. ¿Dónde ¿No, has puesto? ¿Dónde has puesto tú? Pero así, así lo que parece esto, el acuópolis, o sea, el, para arriba, que cuelguen del techo, que son el soporte. El, digo, para, para apoyar la mano, ¿sabes? <laughs> esto, el acuópolis de, de la parranquilla, o sea. Por, por, esto, por eso... Te he dicho antes que a lo mejor deberíamos de hacerlo más grande, ¿sabes? Claro, coño, pues haz más grande, haz huecos que solo son de sujeción, ¿sabes? No, no. Eh, está guapo, ¿eh? Yo creo que queda bien, lo que pasa es que es muy estrecho ahora. Entonces, pues eso, sin más. Pues, mm. eh, mira, espera. Me has tirado. <laughs> bueno, a ver cómo haces, bueno, no sé, a, ver, a lo mejor lo puedes hacer a un lado, ¿sabes? Mira, esto... Ah, ¿saco una? Sí, te dejo pensar pongo, ahí. ¿Pongo esto? Espera, espera que, que llegue. Funi está... Eh, está el muñeco que no da crédito, ¿eh? o sea, Está el muñeco que no da más decir sí, pobre. Sí. Y simétrico, ¿eh? Simetría ante todo. No, simetría me da igual, pero... O, o, o de alguna podría salir a lo mejor un farolillo de esos, ¿eh? También. Que, que fuera farol y al mismo tiempo sujeción. Porque si no, aquí no se ve nada. <laughs> si no, lo vamos a quedar a ciego, por aquí. Farolillo más bien encima, ¿no? Bueno, puedo hacer farolillos o farolillos de alma. Hostia, de alma, ¿eh? Volado bueno, los dos. Vale. Ay, momento, momento. Ahí está. Eh, ahora, espero eh, que no me haya ahora... Vale. Bloques de Búscala, tú, madera. Vale, Fury. Atento, que ya hay dos... ¿Tienes Glow Squid? Glow sí, Tintad. Pues pon. Ilumina. Ilumina el primer cartel. A ver cómo queda. Como... Muy mal, seguramente. Dale, sí. dale. Se ve de perfecto, eh. Mira, tiene un logro, Brillante idea, dame eso. A ver. Yo también quiero un logro, A ver, yo también quiero el logro, eh. Yo también, yo también. Brillante idea. A ver, a un soporte, toma. Tiene una brillante idea. Espérate, te voy a poner aquí abajo, por ejemplo. En inglés es Global Default. Sí. Espérate, te pongo aquí. Aquí. bloques de piedra. Toma, pone ahí. ¡Oh! ¡Brillante idea! Un supor. <laughs> <laughs> bloques de piedra. Y bloques de piedra, Andesita y todo eso, esos son bloques de piedra, ¿eh? O sea, tampoco. O sea, que dentro de nuestro orden hay desorden. A ver, es que te no puedo poner andesita, ¿sabes? Es que es que demasiado. Antorchas. Y si son cosas, pues ponemos cosas de madera y ahí puede haber palos, vallas. ¿Tonto? Todo lo que te hecho con madera. Okay. Cosas. Hombre, está Cristian en el chat, madera. Pues ya me imprimí el juego de Take War, del creador de Minecraft. No, War no es del creador de Minecraft. Take War es de Edmund Macmillan el creador de The Binding of los Isaac. Necesito más cadenas, funny. Más cadenas, Voy. Muchas más cadenas. A ver, ¿Cuántas son muchas más? Ojo, eh. Como yo que sé. Está? No lo sé. Venga. Ojo, eh. Ojo, nada más. Eh, sí, vale. Y esta cadena se sujeta por el aire. Eh. Bien, ¿Por eso necesito más cadenas, muchachos? Y... Vale, Los... Venga, Ven aquí. Voy. Eh, voy ¿A aquí? que, A que con muy poco... Ya aparece esto, eh. Aquí ¿Y con... las lámparas ¿Te esas? Stack? ¿Te hago otro stack? Eh, no lo sé. Va te hago otro stack. Pues. ¿Y las lámparas <laughs> esas? Ahora las hago, un momentito Si pones Jack lantern Y pones Moscarpet encima Ilumina, ¿no? Eh... sí Pues eso hay que poner, ¿eh? Sobre todo, ¿sabes? En los huecos... Mira, mira, ¿ves estos huecos? Estos huecos que hay aquí como... Porque si no se me las ya conecten, puedes poner literalmente cualquier bloque de iluminación, da igual. Ah, bueno, lo que sea. Pues mira, estos huecos que hay así como metidos en la pared oscuros tal, pues los podemos meter aquí una luz, taparla con una moscarpet y. Sí, <laughs> y ya. <¿Ves>? Es... <laughs> y claro, la gracia de la moscarpet. Es que la moscarpet cuidado, ojo con ella, ¿eh? Se la que parece. Parece tonta y. <laughs> Pero hago... Hago farolillos y farolillos de alma. Sí, tú vas a de las dos clases porque es más chulo. Ya está. Tampoco. Farolillos de almas necesito carbón. <coughs> es que nos falta carbón. Ah, ah bueno, ¿y qué, uy, hago? ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Debe es... de haber carbón, eh. A de ver, de por de aquí... Carbón. O sea, te puedes ir a, a darte una vuelta y buscarte un poco una mina, ¿eh? si quieres. Vamos, ordena, coño. Que estoy en ello, Mario, cabrón. Vale. Atento, que tenemos cuatro cofres. Pues vamos a ir... Vale, ahí, ahí hay madera, vale. Y en cosas de madera, pues una, una mesa de trabajo. Por ejemplo. Aquí, carbón. Piedra, 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 piedra. Uf. Ahí estamos. Ocho parolillos de antes. Uf. Vale. Esto es un poco complicadito, pero bueno. ¿Dónde coloco el parolillo? Pues eh, a ver. Dámelos. Eso es, dámelo. eso ya es un poco tula. Dame los dos. Tú dame. Un poquito, sé eh, por eso. Yo, de, yo pondría los de. los que son así azules en el nether, eh. Sí, la verdad. Pues en vez, eh. Uy. Se ha caído un poco. No, 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 Los tengo, los tengo. Ah, vale. Pues dame los farolillos de alma. Ahí. Joder, ¿cómo está esto, hermano? De hecho es que. Ahí está en el nether. Funny está bien. Funny straight facts, eh. Spitting facts, o sea. Spitting facts, eh. So true. So true. Yo no lo puedo controlar, eh. Oye, la toba eso es una piedra, ¿no? Y la calcita. También es una piedra, o sea. La calcita es la que se encuentra con las geodas. Con las. con los geoduts. Cosas de piedra. Hombre, una, a ver, una losa de roca es una cosa de piedra. Pero aquí y en la China popular, o sea... Oh, Dios, si te... 39 eh... ¿Dónde están los encendedores? ¿Encendedores? Uy, pero los ladrillos... Los ladrillos son piedra, ¿no? Bueno, no, no, son, no son piedra realmente, pero van a ser piedra. O sea, 100%. O sea, no, porque no sé. Joder. O sea, a ver, son una piedra, ¿no? En la vida, en el mundo real, son como una cosa de piedra, ¿no? Pues ya está. Mi idea aquí es... <laughs> una puerta es una cosa de madera. Uy, se me ha quedado medio turbio, ¿eh? A ver. Esto. Esto es lo que yo quiero para esta zona. Y la escalera esta que has hecho aquí a los soportes, pues bueno, cuéntanos. ¿Y Funica estás haciendo? ¿Es Funica? Funiar cosas. Funado. Más o menos. Madre mía, la. El sitio de las camas que la voy a poner abajo, pero da más miedo tú, a ver si lo, lo voy a arreglar, eh, porque da mucho miedo. ¿Y mis camas? Aquí. O sea, parece esto un maldito campo de concentración, o sea. Pero a ver, que esto no es la casa, que, que luego cada uno que se haga su casita y el anillo... Ah, y... ah, o sea, esto te estamos haciendo la casa a ti. Que no... Que no, que no, que la. Esto, esta casa que he hecho aquí, este cacho casa, sido operativa. Es un. Pues es eso, ¿no? Una mini casa. Luego, la gracia es que por, por, por esa parte del anillo, pues haya otras casitas pequeñas, ¿sabes? Ahí, ahí. Por ahí. Vale. Y yo creo, yo creo que. <coughs> ¿Ves? Es que ya va quedando curioso, ¿eh? Ya... Bueno, mira. Oye, no son los más expertos, pero coño, parece que... que aquí hay algo, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces, este? ¿Está la... es la antorcha que me has puesto? ¿Está la decoración? ¿Vaya decoración? ¡Qué fea! Y bueno, el lago ese, pues ya... Oye, ¿por ya, qué ya... tu juego se ve más brillante que el mío? ¿Es el mío? <laughs> ¿Qué juego? Eh, eh, tu juego se ve más brillante que el mío. Privilegio de ser ¿sabes? Ni siquiera quitáis eh, el Yo paso. Man. Venga, te lo quito, te hago feliz. Cosas de madera. Mira, vaya. El... Carteles son de madera. El funi Losas. Loza. Okay, muérete. Loza. Pie. No. Es que un problemón intensito. Por un segundo me he sentido Spiderman. Estaba uh, volando. ¿no? A ver, eh, voy a sacar... Comida... Pongo dos, dos o pongo dos, con uno yo creo que vale no comida pues, patatas carnes zanahorias tú uh, solo quieres verme sufrir verdad yo quiero tener una casa bonita y tú estás poniendo basura yo no estoy poniendo basura espera 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 ya ha construido Funny todo el juego. Hombre, Funny ha puesto bloque a bloque el mundo entero de Minecraft. O sea. No, porque según tú sería feo. Hombre, me habrías hecho una cosa super flat. <laughs> Terrible, eh. Me habrías hecho una cosa super flat que, que no. Que no, pues ese es mi para mí, que lo tenía. <laughs> bueno, ¿me vais a ayudar alguno a poner. <laughs> Funny, ya sabes. <laughs> Los bloques las cosas en orden. Mira, mira, la primera. Ya está la, el primer. La grava, la a ver. Lámpara. La grava piedra-piedra no es, pero. Y la obsidiana yo la voy a poner como si fuera piedra. Y piedra es, vamos, no, pero. Lo que sí que habría que hacer. La Netherrack, no, Rack, no ves. Manera. Granito. A ver ¿qué, qué, qué habéis hecho, ¿qué pasa? La ¿Qué pasa? primera lámpara que ya la he puesto. ¿Dónde? ¿No la ves? Está ahí en, en medio del camino, en el truce. Mira. ¿Dónde? Aquí, Encima tú! Qué, ¡Qué miedo! A ver. <laughs> ¡Qué susto! Bueno, a ver... Estar está, ¿no? En su comienzo. Y una lámpara de araña. Estar está. A ver, Alonso, 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 por... Hazme una... Ven aquí. Aquí hace falta otra plaza. ¿Ves? ¿O por otra. aquí? Esto va a ser la plaza superior. Abajo está la plaza inferior, ¿no? Y aquí está la plaza superior. O sea, te voy a pegar puñetazos a las cosas para que no... Para que la visualices, pero vamos. O sea, que haces la bajadita, ¿no? Y, y, y vamos viendo, y vamos viendo. Estamos va a ser la plaza inferior. Desde aquí se puede ver la granja oye, de peces. Oye, oye, eficiente. Te puedes encargar de hacer la plaza. No, no, ahora no, ahora no. Digo que aquí va a ir. Ese bloque es mío. ¿Qué he oído? Te juro que he oído morirse un, un golem de hierro, ¿eh? Te lo prometo. Promesa. ¿Quieres que lo no. ponga yo? Ah, no quiero que sea así. Bueno, puedo subir o no puedo subir. Me parece a mí. No yo ¿Quieres que haga? Ah, ¿Qué? ¿Pero pues si es una escalera? ¿Quieres que quede? ¿Pero que si no es que la minúscula de, de dos alturas? ¿Qué estáis haciendo? Yo que sé, Alonso. Pero, 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 ¿dónde quieres que vaya? Si aquí está la plaza esta, ¿a dónde quieres que vaya la bajada? Eh? Bueno, ¿A cuando a, cu allí. <laughs> ya, 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 ya. Bueno, eso ya más adelante. A ver, entonces vamos a los cofres. Los cofres, ojito. Aquí hay, Uf, aquí hay mucho que hacer. ¿eh? He tenido una ah, idea. Te ayudo, va, te ayudo a ordenar, anda. Aquí hay mucho que hacer. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. Piedra, 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 piedra. Piedra, piedra, piedra. Piedra. Cosas de madera. Pero... Las cosas ahí al tuntú? A ver, es que tampoco hace falta cosas de madera, pues digo, a ver, necesito una escalera. Voy a ver en el cofre, en el cofre de cosas de madera. Vale, vale. No, si quieres me hago el sistema de... Eh, con 400 filtros. Ordeno todos. ¿Pero sabrías hacerlo? Así? ¿Qué vas a saber yo, Dante? ¿Qué vas a saber? Pues claro que no voy a lo, saber. Los harías tú, Funny. ¿Sabes qué puedo conectar también? O sea, cada vez que lo el... harías tú, Funny. Es que es como... No parece decir esa cosa. Claro, es que dice... Todo el... está todo el rato diciendo cosas que hacer, pero él no hace ninguna. ¿Pero cómo que no? ¿Y esto qué es? Escúchame. Escúchame. ¿Sabes qué más puedo conectar? No lo sé. Lo que ha hecho Funi, ¿qué te ha gustado? Que es como una bajada. No mi lo sé. Obra mi obra magna. Mira. Ah, sí, bueno, pero eso, es? eso está en proceso. Eso no sabemos qué va a pasar ahí. Pero llevo un camino hasta allí. No, no, de momento no. De momento, ves el. Mira, ¿ves el agujero que hay en el medio de la cueva? Mira, ¿ves aquí que hay el agujero? Y ¿y, y, ¿Y y he puesto como 100.000 vallas. Por si nos caemos. Que igual te caes, pero bueno, te caen menos. Te caes menos. Mira, y ves que arriba hay como una plataforma. Más peces. ¿Ves, Alonso? No te caigas. Espérate, no te caigas aún. ¿Ves que arriba hay como una plataforma? Sí. Pues. Habría que subir y vaciar todo para que se vea el cielo. Estaría bien, la verdad. Y un tremendo. Estaría guapísimo, en verdad, ¿eh? que se viera el cielo. Me, me he convertido en un helicóptero Apache ahora. No o puedo sea... Decir otra cosa que no sea. Lo malo es que necesitas vallas. Necesitas vallas porque en el medio hay cuevas. Porque estamos, está atravesado un cacho de cuevas. O sea, que hay que vallarlo y ponerle. Glow, gongo, 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 de eso. Y mira a ver si hay gongo Y si no, tendrás que ir al LED. A por gongongos. Y ponerlos. Y abrir. Bueno, lo primero es abrir. O sea que... Y mira a ver si lo pones más bajo. Mira a ver si me doy una hostia cuando voy andando, ¿sabes? Así, por... ¿Qué te parece? Sí, está bien, ¿no? Sí. La lámpara, tío. Bueno, oye, sí. ¿Y este no había hecho lámparas azules? Bueno, ya. Sí, pero hemos, hemos quedado en que esas son para el Nether. Pero da igual. Bueno, yo qué sé. Da igual, da que, ¿no? eh, que Cambiar de color ahí en medio del camino, en plan, <laughs> te estás aproximando al próximo boss del juego, ¿sabes? Bueno, pues nada, píllate vayas y brillón gongos de esos y. Pero, pero, ¿Pero qué? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Entonces? Pues hay que abrir el boquete ese. Está un poco pesado y hay que abrir el boquetón. ¿No puedo continuar poniendo lámparas? Pues pon unas cuantas, pero tampoco te mates, ¿sabes? ¿Cómo te mates? No te mates. Por favor, no soporte. Trata de, de no morir en tu, en tu intento. Si hay pocos cofres, no pasa nada. Pues tiramos para. Hacemos así un girito por aquí y ya está, ¿sabes? Ponemos más y listo. Arena de almas. Tío, me da ansiedad ver tanto ítem. Y que es que no haya un botoncito que te los ordene. Es que de verdad, puto juego y barato, o sea. ¿Sabes qué metieron eso en Tarkov? Lo de ordenar automáticamente. Uf, que se den prisa aquí, eh, porque. No le digas eso porque va a ser peor. Me estoy impacientando, ¿sabes? La Crayen Ossidian, esta en verdad, pa que, bueno, para hacer el compás ese, ¿no? Pero aparte de eso, mmm, pues como el que oye llover, ¿no? O sea, pues tiene que haber de todo, ¿no? Está la Crayen Y también se utiliza para lo de reaparición. Pues eso que he dicho de reaparición. ¿Cómo, no, 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 ¿cómo le he llamado? No sé. ¿El compás o algo así? pero se llama Nether Compás o algo así en inglés? No, no sé. Respawn Anchor es que, me, es que En la snapshot eh, 15-24-53-B eh, Pues ahí se llamaba así Sí, yo me creo lo que acabas de decir Oye a, eh, eh, me está dando un lagazo tan grande Que veo volar a Funi Y si no lo, y si no lo creen, amigos Pues ustedes, ustedes verán Bueno. Mira, mira, han quedado perfectas las lámparas. ¿Y aquí va? Sobre todo, necesitaría más porque hay una parte como en medio del camino que queda muy bonito porque hay muchas <laughs> lámparas. Ve a verlo, el boquerón. ¿Qué? ¿Y, y, me, y me tira. ¿Ahora qué? Ahora me he caído y ahora como subo a nuestra mierda de basura de camino. Es que me cago en ti. A ver si ponemos cristal o algo, macho. Voy para allá. ¿Dónde está? ¿Qué estoy buscando? Aquí hay una parte a que esto queda muy bonito. Tantas lámparas. Oh. Bueno, parece esto un post de Instagram, ¿sabes? ¿No? Y aparte aquí, no sé, alguna, algún pasamano a lo mejor, es porque es que aquí te caes, ¿eh? O sea, aquí hace falta, es que aquí igual tienes que, yo creo que podría cerrar más. Y poner aquí un porche. Aquí, que sobresalga por aquí un porchecito. Y aquí echarte un poquito más así de ahora, ¿sabes? Que se entre más solo por una portezuela. <laughs> Parece esto. Eh, la película del castigo ambulante dos. Revival. Comida, mesa de flechas Uf. A ver, filete, pez, comida Bien, bien, metiendo comida En el cofre de la comida ¿Para lo que es ese cofre? Nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? ¿De qué? De cofres de estos Bueno, no, que hay bastantes No, todavía hay bastante cofres Hay bastantes, hay bastantes eh, una barca de abeto. Sí, es una cosa, pero no... La carne de podrida es una es comida. Pff, bueno. Voy a poner mejor en otro lado, yo creo. Se puede comer. Sí, pero es más de un mob, no es más. Esto lo tira un mob y... Sí. y no vale para un cacharro. Pero si nos ponemos tikis toda la comida la suelta un mob. <laughs> pero la que se planta. Tú eres muy listo. ¿eh? Hablando de comida, necesito comida. Ya he perdido, he perdido la tinta. Ya no sé dónde la han puesto. Ya he perdido la tinta. Y los brotes y todo eso de Abeto, eso como si lo ponemos como si fueran semillas. Bueno, te lo ha llevado. Claro. ¿Y yo qué culpa tengo de que seas un lento? No, que lo pillas sin que me dé tiempo a, a, a pillarlo. ¿Y el bambú? Uf, que el bambú es. El bambú. Vamos. Mm, mm que el bambú se cultiva muy fácil. Es que el bambú, vamos a tener que tener una granjita, entonces va a estar ahí siempre, yo creo. El bambú que realmente que te da. Que te pe... así. Chachip chachipiruli. Chachi, no. Palos y ah, andam. los andamios. Ya, pero más chachip. No, los andamios ya. <coughs> para eso, para los andamios. Estamos a punto de irnos, ¿no? Pues sí. porque por no empezar a hacer el boquete. Tú, pero tú Me pica, pereza. tú pica. Desgraciado. Me da pereza, Me da pereza cómo eh. ¿Cómo subo? ¿Cómo pues, subo? Pues te compro qué es, es que como subo, pues. Con una enderpell, ¿quieres que suba con una enderpell y ya no bajo? Pues con la Mira. magia del de, de señor Jesucristo, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a subir? Es que tú también. El, el andamio, claro, el andamio no es una cosa de madre. Es una cosa de madre el andamio, no realmente. ¡Tierro! Madre mía, ya está aquí el tío Mariano, bueno, pues. Que son las 7.58, no sé por. ¿Cuál es lo que está diciendo? <risa> <risa> ay, ¡Ay! 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 Estaba sin la cam. Bueno, soy tonto. Bueno, me he tirado un rato largo sin la cam, tú. Hola. Buena. Nah, nah pero 10 minutos a lo mejor. Bueno, pues gameplay 100% true, original, Minecraft. All the way. Como antiguamente. A ver, voy a ver cuánto tiempo has estado sin la cam. No sé. Eh, al principio la tenías. No, pero ha venido mi padre hace un 10 hace nah. minutos, como mucho. Pues nada, me voy. Mañana volvemos con minegracia. hasta estado guapo. ¿Avanza? O sea, parece que no, pero pones dos cosas y ya queda bien, joder. Si es que tampoco me hace falta que sea una construcción del Rich esto, ¿sabes? Claro. Que el Rich es un, es un enfermo. Es que está loco, tío. Es que te decora con cabezas de Wither, ¿sabes? siete 7.000 cabezas para decorar este, para decorar este trozo de, del spawn que no voy a volver a ver nunca más. Toma, 7.000 cabezas. <laughs> pues nada. El tío Mariano cada día viene antes. Un día. Es que, claro, si no fuera porque es así, digo, bueno, pues le saco en un directo, ¿no? Pero es que. Si fuera la tía Elisa, sí saldría en un directo, ¿eh? Pero bueno. Vámonos. Eh, mañana más. Tú moráis, yo qué sé. Tú moráis. No muerte.